Bueno, un partido muy disputado, con unas condiciones pues, adversas para jugar y laborar al fútbol. Y los típicos partidos que el que hace gol se suele llevar la victoria y desgraciadamente para nosotros así ha sido. El Real Unión no ha tenido acierto, se ha adelantado en el marcador y hemos terminado 1-0. Sí, porque son partidos de lucha, ¿no? Sobre todo. Son partidos de lucha. Y mira, hemos estado pensando toda la semana en un tipo de partido, en un tipo de juego. Yo cuando me he metido a las 5 menos 25 al vestuario, el campo estaba de cine. Y cuando me he salido he pensado, ¡ay, va la ley! Toda la semana pensando en un tipo de partido, en un tipo de juego y cambia todo, ¿no? Por una tromba de agua. Y sí, pues en este tipo de partidos es de lucha, de garra. Lo que llamamos fútbol rugby, a ganar yardas y a pelear y tirar para arriba, ¿no? Y bueno, yo creo que nos hemos adaptado mejor, sobre todo en la segunda parte, y bueno, hemos conseguido una victoria pues luchada y sufrida, y las victorias sufridas pues se saborean más, ¿no? Probablemente si la tromba de agua hubiera caído 3 horas antes y se hubiera mostrado el campo, el 11 no hubiera sido el mismo, porque la sensación de que habéis apostado por gente rápida. Pues por lo menos la duda me hubiera entrado, por lo menos la duda me hubiera entrado. A pesar de que estando toda la semana pensando en un tipo de juego y tal, si esta tromba de agua y cuando venimos al campo estaba el agua, el campo, vas a decir, entre comillas, impracticable, sí, le hubiéramos dado por lo menos una vueltilla al asunto, ¿no? Porque bueno, hemos apostado por un estilo al que nos caracteriza y bueno, no se ha podido llevar a cabo el fútbol que queríamos llevar, ¿no? Con todo, Aitor, el equipo ha tenido mucha presencia en el área de arriba. O sea, aún las circunstancias del juego que no invitaban a jugar, el equipo tiene mucha presencia. Sí, yo creo que ha sido una primera parte donde quizás el dominio territorial ha sido del Baracaldo, tenía igual quizás un poco más de fuerza en el medio campo, pero nosotros a la contra le estamos haciendo daño y quizás a pesar del dominio territorial de ellos, ocasiones o semiocasiones han sido más nuestras, ¿no? Luego yo creo que en la segunda parte, no, en la segunda parte yo creo que hasta el minuto 37-8, pues el Real Unión, hasta que ha marcado el gol y unos minutos más, yo creo que ha estado mejor en el campo, ha sido superior, y no te voy a decir que se veía que venía el gol, pero bueno, se veía, se intuía que el Real Unión estaba, yo creo que bastante más cerca de marcar el gol que el Baracaldo. Y luego al final, entre que te entra un poco de, ostras, 1-0 y a balones a la olla, balones a la olla, campo un poco de inseguridad, pues nos hemos metido un poco más de lo que quisiéramos, un poco atrás. Y por eso no quería hacer el cambio de Azcoiti y meterlo con tres, pero yo he visto, es que sin hacer el cambio también estamos atrás. Entonces, pues a fortalecer un poco el juego aéreo y a parar un poco, que ellos se han puesto con dos, luego al final con Gerardo y con Echaniz, y bueno, a parar un poco el juego directo de ellos, ¿no? La vida y todo se ve de otra forma cuando estás en descenso. No te creas, no te creas, no te creas, hombre, un poco. Yo sí te digo la verdad, y sois vosotros testigo de que las últimas semanas también, aunque hemos estado ahí abajo y ahora estamos cerca de abajo y cerca de arriba, siempre hemos dicho, ¿no? O sea, estamos a principio de temporada, la clasificación, entre comillas, es anecdótica porque el equipo estaba bien. A mí me preocuparía bastante más que el equipo no estuviese jugando bien y estás abajo. Entonces, sí, yo, por una parte, estaba un poco tranquilo y quería transmitir la tranquilidad al equipo, a la plantilla, al club y a todos, ¿no? Y porque es la verdad, porque el equipo me transmitía mi tranquilidad y yo es lo que reflejaba aquí, ¿no? También, entonces, ahora, con 16 puntos, pues, igual, ni vamos a estar ahora un poco más arriba, igual. Dije el 14 de julio o 7 de julio, día a día, ¿no? Pues vamos a seguir igual, día a día, porque ya se ha visto hoy, toda la semana pensando en un tipo de partido y vienes y se te cambia todo, día a día. Está sabiendo competir en diversas diferentes circunstancias. Puede también en Amorevieta se juega de una forma, hoy por las circunstancias meteorológicas, pero el equipo partido a partido está sabiendo competir y eso también a ti como entrenador supongo que también lo valoras. Sí, la verdad es que hasta los últimos dos partidos, y quizás el del Tribal también era otro tipo de partido, ¿no? De partidos donde el balón circulaba bastante más por abajo y ahí hemos competido. Yo creo que bastante bien, a pesar de que los resultados no hayan sido tan buenos, ¿no? Y en los últimos tres partidos, no, Tribal, el día pasado Amore y hoy, pues donde el balón no ha circulado tanto por abajo, más por arriba y era de lucha, en ese tipo de partidos hemos demostrado que sabemos competir, ¿no? Y eso tenemos cosas que mejorar. Todavía me acuerdo de la palabra frontón que dije aquí y hoy también yo creo que podíamos hacer un poco mejor el frontón. No, ahora no vamos a hacer porque hemos ganado dos partidos que todos estamos haciendo bien. Hay que mejorar eso. Pero bueno, sí, en resumen, creo que el equipo está demostrando que compite
pues en, de momento, pues en los diferentes tipos de partido, ¿no? Y eso es importante, claro.